Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar conectados a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Y además queremos agradecer a toda la audiencia y televidencia que visita nuestra página en YouTube Gerencia para Todos, donde está la colección de todos los programas de nuestra amplia plataforma de medios. Ahí pueden compartir todos los programas que están clasificados por temas. También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy vamos a hablar precisamente del liderazgo. El liderazgo gerencial utiliza la información, convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética empresarial, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. La convergencia de contenidos, tecnología, telecomunicaciones, medios de comunicación, redes y modelos de negocios son características inherentes de la sociedad de la información en la cual vivimos. Un proceso de cambio abierto para la comunicación, la educación y el entretenimiento también. Todo eso constituye la cultura en el mundo. Ahora, es necesario en medio de ese mundo de las comunicaciones ejercer el liderazgo. Todos tenemos la posibilidad de ejercerlo. La capacidad que poseen algunas personas de transmitir una visión a otros, motivándolos a actuar en determinado propósito, siempre ha llamado la atención de la gerencia. Y todos en algún momento hemos ejercido el liderazgo. Como siempre, el liderazgo es situacional. Y en determinadas circunstancias a todos nos ha tocado ejercerlo. Examínalo, ya verás que es así. En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas fases por las que atraviesa un emprendimiento. Por ello, el estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada situación. Es decir, el que ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo. El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo de trabajo. Por eso es muy importante que aprendamos también a evaluar a los dirigentes, evaluar a nuestros jefes. Por eso es importante el conocimiento gerencial, que todos tengamos el conocimiento gerencial. Ahora que estamos, como dijimos antes, en la era de la información, es importante que ejerzamos nuestro propio liderazgo, porque de manera situacional eso va a provocar que los verdaderos, los legítimos líderes ocupen las posiciones que deben ocupar. Y esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos.
AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en La Govén, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en L'École des Hautes-Études Commerciales de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.